Estamos de regreso con más información, pero con las mejores recomendaciones para ustedes. Sí, porque sabemos que están preocupados, que quieren proteger a su familia, que quieren invertir y tener total seguridad. Así que tenemos las mejores recomendaciones siempre para ti. Seguros Constitución tiene 15 años innovando y sirviendo a miles de familias ecuatorianas con profesionales calificados y con amplia experiencia en el mercado asegurador. Y hoy, como todos los miércoles, ya nos acompaña en el estudio mi querida Estefanía Núñez con el segmento que se ha convertido en el favorito de todos ustedes, Cultura de Seguros. Y es que el día de hoy tienen que prestar muchísima atención porque esta época invernal no da tregua y esto incrementa el riesgo de tener un accidente de tránsito en las vías. Así que presten muchísima atención, ustedes que conducen a diario y llueve mucho ahora donde usted vive en la ciudad. Estefanía, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Gracias, Joa. Buenos días con todos. Gracias por sintonizarnos cada miércoles aquí en Cultura de Seguros. Mi nombre es Estefanía Núñez y hoy nos adentramos en un tema de suma importancia para todos los conductores aquí en Ecuador: el aumento de siniestros de tránsito durante esta época de lluvias. En un país donde la topografía y el clima pueden cambiar drásticamente de una región a otra, es realmente esencial estar preparados para enfrentar los desafíos que trae consigo la lluvia en nuestras carreteras ecuatorianas. Desde inicios de marzo, cuando se da inicio a la temporada de lluvias, las autoridades de tránsito año tras año han registrado una preocupante cantidad de accidentes y pérdidas de vida en las principales vías de nuestro país, tomando como referencia el primer trimestre lluvioso del 2023, es decir, del año pasado, que abarca entre marzo, abril y mayo. Solo aquí, en la ciudad de Quito, la AMT registró un total de 813 siniestros de tránsito. De hecho, la Agencia Metropolitana de Tránsito ha revelado que el número de accidentes de tránsito durante estos meses de lluvia supera mucho a los registrados en los meses de verano. Realmente, este común denominador dentro de estos siniestros es la pérdida de control de los vehículos, debido sobre todo a una conducción descuidada en las carreteras mojadas. Nosotros tenemos un video al respecto. Veámoslo. Comienza a llover en carretera. Debemos estar muy atentos a las primeras gotas. Son las más peligrosas, ya que se unen al polvo de la calzada y forman una capa deslizante. Así que reduce la velocidad. Evita las maniobras bruscas al volante. Aumenta la distancia de seguridad. Y recuerda que en mojado, la distancia de frenado aumenta considerablemente. Vigila la presión y el nivel de desgaste de los neumáticos. Si no son los adecuados, puede aumentar el efecto aquaplaning. Pon las luces de cruce. Y no olvides llevar los limpiaparabrisas en buen estado. Acompaña el ingeniero Daniel Granja, él es jefe de siniestros de B-Solution Broker de Seguros. Dani, qué gusto que estés aquí con nosotros esta mañana. ¿Podrías explicarnos un poquito más cómo afecta la calzada mojada para que haya más accidentes de tránsito? Buenos días, Steffi, buenos días con todos los televidentes. Claro que sí, el aumento de los accidentes por la calzada mojada se da debido a un fenómeno físico llamado aquaplaning. ¿Qué es el aquaplaning? El aquaplaning es un fenómeno que hace perder la adherencia de nuestros neumáticos hacia la carretera. Se da debido a dos condiciones. Una, el aumento de agua en la calzada y número dos, la velocidad en la cual nosotros estemos manejando o conduciendo el vehículo. Dani, ¿cuál es la velocidad recomendada en esta época de lluvias? La velocidad está ya normada por las leyes y tenemos en 50 kilómetros los vehículos livianos, 40 kilómetros los vehículos pesados en zonas urbanas y en zonas periféricas ya tenemos una velocidad de 90 kilómetros por hora para vehículos livianos y 70 para kilómetros para vehículos pesados. Dani, pese a que tenemos ya esta normativa en cuanto a las velocidades que están establecidas, ¿tal vez recomiendas bajar o reducir la velocidad en esta época lluviosa? Claro que sí, es muy importante tener una velocidad moderada para tener
cualquier espacio para una reacción o para alguna maniobra en caso de emergencia, ¿no? Yo recomendaría en zonas periféricas o en vías ya abiertas llegar hasta unos 50 kilómetros por hora. Dani, ¿cuál es la distancia adecuada entre auto y auto para tener un frenado oportuno? La normativa nos dice que deben ser 3 metros del vehículo que tenemos adelante, pero yo estimo que en esta época de invierno y cuando están fuertes las lluvias debe ser por lo menos unos 5 metros de distancia. Perfecto, Dani. Sabemos que tú tienes algunas recomendaciones importantísimas para los conductores que te están observando esta mañana. Claro que sí. Tenemos algunos tips que son muy importantes. Uno de ellos es mantener nuestros neumáticos en buen estado, tanto en el nivel de labrado como en la presión. Revisar constantemente nuestros frenos, revisar nuestros limpia parabrisas, ya que de ellos depende la visibilidad que vamos a tener de nuestro camino. Revisar el estado de nuestras luces, ya que son muy importantes en esta época, ya que la neblina no nos deja ver lo suficiente en la parte delantera y son la que nos va a avisar si tenemos algún obstáculo en el frente. Y número 5, y creo que la más importante, sería mantener un seguro de nuestro vehículo, ya que nos va a garantizar nuestro patrimonio y vamos a tener sobre todo una seguridad. Dani, yo tengo una consulta adicional. Para hacer un chequeo preventivo de todos estos niveles importantes a tomar en cuenta en nuestro vehículo, ¿cuál sería el costo promedio en una mecánica de confianza? Yo calculo que el costo promedio sería unos 15 a 20 dólares la revisión completa de un ABC de frenos, revisar el estado de nuestros neumáticos, revisar el estado de nuestras plumas y un chequeo de 21 puntos que incluye revisar nuestros niveles y nuestras luces. Perfecto, Dani. Realmente por 15 a 20 dólares, que es un valor bastante módico, podemos prevenir este tipo de accidentes de tránsito que se suscitan mucho más aún en esta época de lluvia. Por mi parte, pues agradecerte por este tiempo con nosotros, igual a los televidentes que nos están observando esta mañana, que pueden contactarse con nosotros a los teléfonos que aparecen ahora mismo en pantalla. Vamos a estar siempre prestos y gustosos de brindarles asesoría en este mundo maravilloso de los seguros. Conmigo va a ser hasta el próximo día miércoles, que volvemos con más de Cultura de Seguros. Buen día para todos.